No mentía sobre lo de montar un centro táctico. La clave para dirigir una operación de espionaje clandestina es una coartada plausible. Por eso robé toda esta mierda al FBI. Si se pone feo, que sean ellos quienes paguen el pato. Me alegra que no hayas perdido tu toque. Si hay algo que se me dé bien, es joder a la brigada mágica de Hoover. Mientras estabas convaleciente, estuve investigando. Quería ver si había algún activo local al que pudieras reclutar. Se me han ocurrido tres posibilidades. Ahora mismo, mi prioridad es quitarle el Hollow a quienes se han hecho. Me lo imaginaba. ¿Haitianos? Creía que se separaron cuando acabé con Vaca. Por suerte han vuelto. Y no les ha hecho gracia que Sal entregara del Rey Hollow a la mafia sureña. ¿Mafia sureña? Idea de Georgie. Los puso a vender heroína para enganchar a todo el mundo. Joder. Antes muerto que permitir que esos cajones de mierda destruyan lo que construyó Sammy. ¿Quién sustituye a Vaca? Nadie lo sabe. Ha mantenido su identidad en secreto. ¿Nadie? ¿Ni siquiera John Donovan? No pensé que llegaría este día. Bueno, no puedo cambiar el color de mi piel. Así que mi única opción es seguir a uno de esos haitianos y confiar en que me lleve hasta su misterioso líder. Es mejor que no tener opciones. En cuanto te congracies con ellos, ven a verme. Estoy terminando algo que te gustará. Ten cuidado, tío. Disculpa, por favor. ¡Qué pinta! Pastelito de chocolate. Tal vez luego me dejes probar. Vete al infierno. Bueno, mírate. La primera para muchos, hermano. Y no ha habido una igual desde entonces. Discúlpate. Qué mujer tan hermosa. Vamos a destrozarlos, pedazo a pedazo. Si eso no funciona, nos cargamos esa puta mierda con un mazo. Cierto. Lo que más me sorprende es lo que les gustan los coños negros a estos blanquitos. A esos blanquitos les gusta esclavizar a las africanas. Dejémoslo claro desde el principio. ¿Entiendes lo que estamos haciendo aquí, no, Fre? Luchar por la libertad. Fote, la libertad no vale una mierda sin poder. ¿Compran? Vale, vale. Compran. ¿Y eso hacen todos estos papelitos? ¿Darnos poder? Son la clave para hacernos con el poder. Aquí está todo. Lo que hacen esos blancos. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué? Todos queremos a los sureños fuera del Hollow. Dame a tu jefe y me ocuparé de ello. Joder, mierda. Ve a la tienda de Voodoo. Allí encontrarás al jefe. ¡Ah!
¿Café? Buen truco el del campamento de los haitianos. Fingir que Vaca te tenía secuestrada. Y yo había oído que moriste. Los dos estamos llenos de sorpresas. Y tanto. ¿En qué puedo ayudarte, Lincoln Clay? Quiero que me ayudes a matar a Sal Marcano. Ya veo. Hace unos meses querías matarme a mí. ¿Y ahora vienes aquí y esperas que me fíe de ti? Ahora que Marcano apoya a los sureños, es cuestión de tiempo que vayan a por ti. Cuando lo hagan, matarán a todos los que se pongan en su camino. Salvo que haga causa común contigo, claro está. Me aseguraré de que tengas el Hollow. Después de eso, ya veremos qué pasa. ¿Sabes por qué estábamos en guerra, Sammy y yo? Porque tú querías la lotería. Por favor. Que no quieras afrontar algunas verdades incómodas no justifica que te hagas el ingenuo. Sammy y yo luchábamos por la gente del Hollow. Ellos merecen algo mejor que un viejo farsante que regalaba latas de comida cada vez que le salía de los huevos. Que siempre hacía lo que Sal Marcano le ordenaba, aunque fuera en contra de su propia gente. Hizo todo lo que pudo. Pero aún así no pudo hacer mucho, ¿verdad? Cuando tenga el Hollow, lo dirigiré como quiera, sin responder ante nadie. Mientras me des acceso a tus matones, tus contactos y un sitio para esconderme de vez en cuando, puedes hacer lo que quieras. Marcano sustituyó a Sammy por un hombre llamado Richie Doucet. ¿Lo conoces? Supongo que es de la mafia sureña. ¡Es un hijo de puta! Le gusta secuestrar a jóvenes negras y llevarlas al bayou. Les deja pasar hambre unos días, las suelta y les dice que corran. A veces se lleva a los perros. Ya sabes, por los viejos tiempos. Así mató a mi hermano. Es todo lo que me queda. ¿Cómo lo encuentro? Aquí corre peligro y, como lo sabe, nunca se queda quieto. Pero sus hombres operan en la iglesia comunitaria y en Perlas, el viejo teatro. El nombre de la mujer de Sammy. Primero iré a por él. Uno de mis hombres lo ha seguido. Ha estado investigando cómo lo dirige todo. Ve a hablar con él. A ver qué sabe. Cuando me ocupe de él, veré lo de la iglesia. ¿Necesitas algo de esto? 33. Las ventanas abiertas. Confía. He vencido al mundo. Patrulla. Enséñame lo que sabes hacer, Jackie. ¿Qué diablos? ¿Por qué?
Vas por ahí en un camión. ¿Y tu tienda? Los del gobierno me obligaron a cerrar. No quieren que los negros compren armas. No quieren que empecemos a cargarnos a los blancos. Hijos de puta. ¿Qué me vas a contar? Si ves algo que quieras, avísame. ¡Dichosos los ojos! Lavo, ¿cuánto tiempo? No esperaba verte trabajando con los haitianos. O esto, o agachamos la cabeza ante esos putos cajunes. Y ya sabes que nunca me ha gustado agachar la cabeza. Y es la maldita verdad. Sandra ha llamado antes. Dice que andas detrás del Perlas. Lo lleva un imbécil llamado Merle Jackson. Lo convirtió en un burdel y deja que los blancos hagan lo que quieran a nuestras hermanas. ¿Cómo llego hasta él? No, al menos de momento. Un montón de sureños intentarán permanecer ocultos si nadie les mete una bala por el culo. Si daño sus operaciones, se verá forzado a enfrentarse a mí. Creo que se me ocurre cómo llamar su atención. Tiene a unas chicas encerradas en la segunda planta del Perlas. Las llama sus puras sangres y las tiene hasta arriba de todo. Gana un montón de pasta con ellas. Ve con sigilo y haz que salgan de allí. Y lo haré saber cuando esté hecho. Siento mucho lo de Sammy y Ellis. Siempre se portaron bien conmigo. El señor Lavo me dijo que vendrías. Las chicas están arriba. Cuidado, la gente de Merle está por todas partes. Vale, gracias. Dios todopoderoso, mírala. ¿Carne blanca? ¿Nena?
este cabrón aparece y se hace... ¡O música hippie! Nada más que mierda. Siempre puedes apagarla. ¡Es mi maldita radio! No la radio de un negro misterioso. Pues no sé qué decirte, chico. Supongo que vas a tener que aprender a leer, por fin. Que tú naciste, te criaste aquí. Soy la cuarta generación. Y lo digo en serio, el lugar al que ha ido Mickey es el mejor. Hacen el estofado como mi mamá. Y seguro que hacía un buen gumbo, ¿no? Ay, chico, su gumbo, su jambalaya, alubias con arroz... Mi madre no tiene ni puta idea de cocinar. Nunca sabe. ¿A qué hora sales? Estás tan delgaducho. Hijo de puta, créeme. El negro tiene ganas de jugar. Encontraremos, hijo de puta, créeme.
Espéreme un momento. Hermano, tienes que ser más delicado, nada más. ¿Qué se supone que debo hacer? El puto animal se comporta como si fuera yo el que le ha enganchado al puto Happy. Tengo una cosita para ti. Ya has dado suficientes vueltas y he pensado que tal vez podría facilitarte un poco la vida. Puedes usar esto para pedir refuerzos. Y yo que pensaba que eras un gilipollas sin entrañas. El jurado sigue deliberando. Por cierto, la señora Lancaster ya ha informado y está lista. Thank you.
Lincoln, dichosos los ojos. Liberé a esas mujeres. Ese sitio es un puto agujero infernal. Es doloroso ver lo que hacen esos putos paletos. ¿No te parece? Cuando le ponga las manos encima a Jackson, todo habrá acabado. Merle tiene matones por todo el Hollow. Confía en que le ayuden a compensar lo que ha perdido. Si los matas, aparecerá por el club. Vale. Vuelve cuando te hayas ocupado de ellos. Te podré confirmar si Merle está en el club. ¿Ah? Creo que no estamos solos. ¡Corre! ¡Sal de aquí! ¡Corre! ¿Qué es eso? ¡Fuera de aquí! ¡Vuelvo! No me gusta que la gente ronde por aquí cotilleando. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quieres una pizza? ¡Aplastado a este hijo de puta! Merle está oculto en la parte de arriba del Perlas. Dicen que está cabreado como una mona. Ojalá pudiese ver su cara de cretino ahora. Para entendernos, cuando esté allí, voy a matar a cualquier hijo de puta que se me ponga por delante. Nadie va a derramar una lágrima por esos capullos. Haz lo que creas conveniente. Ya nos veremos, Labo.
Me vendrían bien unos suministros. Me han dicho que eres el mejor en estos casos. Cassandra me dijo que a lo mejor llamabas. Me gusta ayudar, pero esto no lo hago por caridad. Todo lo que se ve está en venta. Enséñame lo que sabes hacer. Hemos terminado. Sabes dónde encontrarme. Me gustaría estar allí cantando, gritando y protestando. Pero si vuelvo a aparecer en el periódico... Vuelve a explicarme cómo un negro se ha paseado como si nada por aquí, sin ninguna preocupación. ¡Venga! Lo siento, Merle, pero yo ni siquiera estaba aquí. Solo estoy... El hijo de puta se ha llevado algunas... ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame a ese hijo de puta! ¡El hijo de puta está ahí! ¡Y bien! ¿Qué vas a hacer, negro?
Los putos sureños están en Perlas. Que tus hombres lo aseguren. Bien. Enviaré a algunos hombres a ocuparme de aquello. Echa a esos hijos de puta sureños de la iglesia. Y Richie tendrá que hacer algo. En 1966 el FBI me sacó de la facultad. Mi primer destino fue a Chicago, pero me transfirieron al sur en el 68. Me quedé allí hasta el 86, cuando me ascendieron a director adjunto de la rama de delincuencia corporativa hasta jubilarme en el FBI en el 99. Hay tantas historias sobre Cassandra. De niña fue secuestrada y asesinada, pero un sacerdote vudú la resucitó. Las ratas del pantano violaron y asesinaron a su hermana. Disparó a su propio padre y arrojó su cadáver al pantano. Es imposible saber la verdad. La causa es solo que acabo de regresar. Todavía me estoy asentando. No necesito más luchas en mi vida. Empieza a hablarme de extraterrestres, ovnis, para ti. Algo que tener en sobre cuenta. Sobre cómo los extraterrestres hicieron la Tierra o algo así. Las dos se zarzan. Y sigue. Total, que cogí mis pantalones y me largué de allí. No es el momento de dar de lado a la no violencia porque funciona. Y el asesinato del doctor... La comunidad necesita este sitio, señor Clay. Un lugar donde olvidar los problemas y divertirse un poco. Perla estaría orgullosa. Me sorprende verte aquí fuera. He salido a respirar aire fresco. La heroína que venden los sureños la mueve un tipo llamado Charlie Kincaid. Todos los demás camellos se la pillan a él. Charlie procura mantenerse al margen. Vas a tener que presionarlo. He marcado a un par de sus tíos. Consigue que hablen y te dirán cómo llegar hasta él. Por lo que dicen, Charlie solo hace esto por dinero. No es un fanático, como todos esos otros de la mafia sureña. Así que si lo convenzo, quizás decida dejar a Doucet y venir a trabajar para mí. Suponiendo que pueda hacerlo salir. Tengo algo que podría ayudarte con eso. Es lo que quería enseñarte. New Bordeaux utiliza una red de comunicaciones estándar. Así que sería bastante fácil montar un sistema de escuchas. Basta con instalar esta preciosidad en una caja de distribución y podré construir un mapa de datos de la zona cercana. ¿Cuántas más tienes? Solo estas. La agencia anda detrás de estas piezas. Pero si consigues más, puedes pinchar toda la ciudad. Vale. Maldita sea. Si creen que vivir gobernados por esos putos comunistas es tan estupendo, deberían mudarse a Moscú. Si encuentras más de estos, tráemelos. Estás demasiado sensible con esa mierda, tío. Que les jodan a esos putos traidores. Nos vemos cuando llegue el momento de ir a por Charlie. Joder, es increíble. En mi puto país, cabrones de mierda...
no está precisamente contento con esto. Él y Gatillo estaban muy unidos. Ahora le tiene que explicar a Georgie que su hombre permitió que pasara esto. Es un puto desastre. ¡Salir a la calle! Lo cierto es que Buddy conoce a un camarero que trabaja en un hotel. A partir de ahora nos ceñimos al Hollow con esta mierda. Lo que pienso es que el viejo Marcano no sabe que distribuimos H para Georgie. ¡No te acerques al Hollow! ¡Toma! Tiene en marcha cuatro dedos en la iglesia. Hay un montón de droga en la iglesia. Si la destruyes, el jefe perderá mucho dinero. Puedes darme las gracias luego. Digo en serio, tío. ¿Ya oíste lo de la maldición que esa bruja le echó a Bobby? Ese chico era retrasado. Y tú también, si crees en esas chorradas del vudú. ¿Seguro que es aquí? Thank you.
leche de la teta del diablo. Que es una puta guarrada, si te paras a pensar. ¿Eh? Asustado. ¿No os parece, chicos? ¡Cúbreme un momento! ¿Dónde se habrá metido? ¡Maldita sea! ¡Hay que encontrar a este imbécil! ¡Créeme! ¡Te encontraremos, hijo de puta! ¡Créeme! Asomará la cabeza.
No está tramando nada. ¡Oh, Dios! ¡Qué noticia de la policía! ¡Por la calle! ¡Hola! Discúlpeme. ¿Qué demonios es eso? ¿Lo has visto? Creo que iré a echar un vistazo. Acababa de arreglarme el pelo. El hombre que ofreció su vida por su amigo. Esta es la mayor verdad, hermano. Sí. ¿Qué coño te crees que eres? Lárgate antes de que dejemos de ser amables. Será otra vez Kang, ¿no? Mierda, tío. ¿Sabes que te pagaré? Ajá. ¿O me devuelves? Seguro. ¿Creéis que ha sido esa mierda? Ah.
Coja la hierba y lárguese, señorita. Cabrón. Dios mío. ¿Qué diablos ha sido eso? Podría ser importante. ¿Alguno de vosotros conoce a ese tío? Eso no suena bien. ¿Nos vemos luego en el espectáculo? Cuando termine. Vale, no te esfuerces demasiado, tío. ¡Aléjate de aquí! Puede que no esté de acuerdo con su táctica, pero no podemos negar que logran atraer atención hacia la causa. Por otro lado, podría discutirse si...